Y mire, auditorio, eh, seguramente usted ya escuchó hablar de este gobernador veracruzano Javier Duarte, que después de pedir licencia pues desapareció, eh, gente de su propio partido político eh, se ha pronunciado ya porque se le ejecuten las órdenes de aprehensión, si es que las hay, y que se le investigue por todo, toda esta corrupción que ha eh, dejado atrás durante su periodo de gobierno. Pues, ¿qué le cuento? Que en Oaxaca no estamos muy lejos de situaciones de este tipo, ¿eh? Antonio Sacre, presidente municipal de Tuxtepec, no aparece, la gente lo busca y no saben dónde localizarlo. Por ahí está ya eh, atravesando por un escándalo también millonario. Dicen que construyó un centro ecoturístico en Huatulco, eh, que tuvo un aproximado ahí, un costo cercano a los 25 millones de pesos. Y otro de los presidentes desaparecidos, Galdino Huerta, quien tampoco da la cara, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, a quien también se le ha vinculado con muchos, muchos actos, eh, pues por ahí que no tienen satisfechos a los habitantes de esta jurisdicción. Y bueno, regresamos inmediatamente con nuestros invitados de hoy. Marlene Rodríguez Raimundo, directora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños contra el Cáncer en Oaxaca. Esta organización conocida como Amanc. Decías, Marlene, hay que tener un entrenamiento para poder eh, abordar a los padres, a los hermanos, a los familiares de los niños con cáncer. Digo, no, no es una tarea fácil. A veces, cuando no estás preparado para eh, atender a estas personas, eh, me imagino que ha de haber ocasiones en las que eh, la fortaleza se, se viene abajo porque son casos que realmente impactan. Es una enfermedad muy, muy fuerte, sobre todo cuando afecta a los menores de edad. ¿Ustedes tienen un entrenamiento ya para poder atender ese tipo de casos? ¿Cómo se preparan, Marlene? ¿Cómo atienden a la gente para no involucrarse sentimentalmente con, esta, con estas personas? Digo, y al que al final de cuentas no te, no te afecten también a ti. Sí, efectivamente, pues eh, nosotros este, cada seis meses viajamos a la Ciudad de México, que es donde está nuestra nuestra cuna, aman México, y ellos nos dan un cierto entrenamiento para este, tener un buen manejo con el paciente, con los familiares y, y bueno, pues también incluyen muchas cuestiones psicológicas que, que pues que también ayudan para crear un, un, este, un impacto favorable en la familia y que también que ellos no deserten del tratamiento. ¿Cuántos niños realmente tienen estos accesos directos a los servicios de salud en Oaxaca? Bueno, esa cifra no te la puedo dar porque realmente no, no, no manejo ese, ese número. Sin embargo, en Amán, Oaxaca, tenemos un registro interno en el cual actualmente manejamos a 126 niños actualmente. Y, y pues bueno, pues son los que estamos beneficiando. ¿no? Algunos este, están iniciando tratamiento, otros ya están en vigilancia. Y pues bueno, pues este, nosotros apoyamos para que el niño no, no, este, no abandone el tratamiento, que llegue a su recuperación y que ta también sea un agente de cambio en su comunidad. ¿Si ¿Sí hay casos en los que los niños y los familiares, bueno, a final de cuentas los familiares dejan esos tratamientos? Sí, sí, sí lo hay. Eh, en este año es un mínimo. Son dos, dos pacientitos que, que abandonaron el tratamiento. Porque pues hay diferentes circunstancias, ¿no? Este, ¿no? hay, en esa enfermedad no hay un dinero que alcance realmente y pues eh, lamentablemente abandona el tratamiento, ¿no? Primero por el recurso económico que no, no cuenta, ¿no? A lo mejor con los pasajes, este, con, con, alimentación de, de la familia que se queda, de los demás niños, o si otro, otro hijo se enferma, ¿no? Entonces hay que, que gastar un poquito más. Y también hay otros factores, ¿no? Este, sin embargo, pues también hay, hay quienes eh, comparten diferentes experiencias estando en el hospital, que a lo mejor les tocó el fallecimiento de algún niño, algún vecinito de cama, y que entonces esto logra un impacto en, en la mamá, ¿no? O en la familia, y que dicen, no, ¿saben qué? Mejor me llevo a mi hijo. Entonces terminan abandono, abandonando el tratamiento. Sin embargo, Amango Oaxaca lo que, lo que hace es apoyar a estas familias lo mayor posible eh, durante su estancia aquí en, en la ciudad de Oaxaca para que ellos no abandonen el tratamiento. Oye, Marlene, qué, qué, qué terrible que la, la pobreza vaya asociada, vaya prácticamente de la mano con este detrimento en la salud. Eh, sí, ciertamente, eh, pues a, afecta a un buen número. Y, y la mayoría, pues, pues no, re, no no reciben una atención médica oportuna, no, no alcanza a lo mejor el dinero para su traslado, este, etcétera, ¿no? entonces, entonces sí, la, la pobreza extrema, pues, afecta de un, de una forma bastante impactante. Eh, actualmente, en el Hospital de la Niñez. Um, apoyamos a los niños sin embargo también no dudamos que otras instituciones apoyen pero lamentablemente es un apoyo que, que, que a veces pues no, no sabemos cómo, cómo manejarlo ¿no? ¿No? ¿Por qué? Eh, porque tal vez hay, hay familias que no saben a quién dirigirse, no saben qué hacer eh, hay personas que también no, no lo saben orientar ¿no? en, durante esta enfermedad. Bueno, pero ahorita se me hace muy importante esta tarea que han emprendido a través de Efecto Mariposa y, por supuesto, de Amanc, la recolección de estas tapitas, tapitas que podrían parecer algo insignificante, ¿no? Las, las tiramos a diario en la, en la calle, en los botes de basura, vemos por ahí eh, infinidad de estos eh, plásticos eh, en la vía pública, pero si nos podemos a, hacer conciencia, creo que podemos hacer mucho por estos niños con cáncer. Sí, ahorita que mencionabas esta cuestión de cómo preparar a las personas, eh, nosotros como efecto mariposa tenemos reunión todos los sábados eh, de 5 a 8 de la noche, porque nos hemos dado cuenta que muchos de los grupos, yo me considero de los grupos eh, que buscamos ayudar de alguna forma, a veces nosotros no nos ayudamos a, a, eh, y vamos a dar, ¿qué vamos a dar? Pues lo que tenemos. Entonces... No tenemos la capacitación o a veces en cuestión emocional eh, estamos afectados de alguna forma. Entonces nos reunimos en este horario que te dije, los sábados, y ahí eh, tenemos un crecimiento de desarrollo humano, también el desarrollo de habilidades, también el que podamos aprender a desenvolvernos socialmente. Y hacemos la invitación para todas aquellas personas que, que deseen hacerlo, se puedan sumar a esta comunidad de voluntariado que, que a partir de hoy también vamos a manejar ya un ejército de voluntarios. Eh, queremos llegar a todos los rincones de Oaxaca, ya nos han contactado eh, de Puerto Escondido, de Huatulco, de Tlajiaco, eh, de algunos lugares donde están interesados, se han enterado de, de lo que estamos realizando y queremos ir a, a todos esos lados también para, para llevar eh, este apoyo y también ayudar a este ejército de voluntarios a capacitarse para que no, entonces cuando nosotros ayudemos eh, sea más efectivo y aparte nosotros también tengamos un crecimiento. ¿Qué necesitan? Las personas que deseen sumarse a Efecto Mariposa, simplemente intención de, de ayudar? Sí, no necesitan absolutamente nada, nada más la intención. Es eh, en todas las edades, incluso han llegado algunos niños, eh, jóvenes, la mayoría son jóvenes o jóvenes adultos, pero también han, han llegado personas mayores. Entonces, es únicamente el deseo de ayudar. Nos pueden buscar eh, en, fe, en Facebook como Efecto Mariposa Guión Oaxaca y se pueden sumar, nos envían un mensaje y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Bien, entonces, eh, recapitulamos, esas zapitas no van destinadas para otorgar una quimioterapia, sino van destinadas para obtener recursos económicos a favor de AMANC y por supuesto que a favor de los niños con cáncer, porque a final de cuentas es para ellos todo lo que se va a captar. Así es, eh, esta campaña va, va destinada al acompañamiento de los niños. que llamamos? Por, por, en, por acompañamiento es la alimentación le, el acompañamiento psicológico tenemos una ludoteca, una sala de tele en donde descansan los niños después de su quimioterapia y un área de hospedaje un área de hospedaje es necesario eh, la atención psicológica para los familiares y los niños con cáncer sin duda sí es, es este totalmente indispensable ¿no? entonces tanto desde que el niño ingresa, hasta que concluye su, su tratamiento, es, es bastante importante porque eh, muchas cuestiones psicológicas también ayudan a que el niño tenga una más pronta recuperación. ¿Qué sabor de boca les deja? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato a auditorio, a espacio ciudadano, estamos transmitiendo en el canal 152 de ICI. hoy nos acompañan Marlene Rodríguez Raimundo directora de amanc y romel lópez ramírez de efecto mariposa oaxaca vamos y regresamos